Oración de la noche. Padre, buenas noches. Padre, agradecida estoy por tantos favores que recibo de ti a diario. Tu amor, por ejemplo, esa gracia que nos das por tu favor, que no lo merecemos porque somos ingratos, Padre, muchas veces contigo. Padre, es de noche, ya todo está en calma, está en completa oscuridad. Solamente puedo mirar los faroles que todavía están encendidos. Aquí son las noches alumbradas por la luna, una luna muy blanca, una a veces muy triste, Padre. A veces uno puede ver y sentirnos en una noche así, porque sigue el frío, esa tristeza que podemos sentir por nuestro prójimo. Que si nosotros sentimos frío, pues nuestros hermanos que viven en las alturas tendrán mucho más frío. Gracias, Padre, porque nos das tu comprensión. Gracias, Padre, por esta noche, que está oscura, pero también está preciosa, está linda. Quiero caminar, estoy abrigada y quiero pensar que estoy abrigada con tu amor. Padre, ¿sabes? Te quiero decir, te quiero contar. A veces nosotros, tus hijos amados, tomamos muchas veces decisiones. Malas decisiones, diría yo, malas decisiones que a veces nos cuesta creer y pensar que por qué tomamos esas decisiones equivocadas. Yo te quiero pedir, Padre, y poner en tus manos benditas a todos los seres humanos del mundo entero, a todos tus hijos, que en estos momentos se sienten arrepentidos por haber tomado equivocadas decisiones o decisiones apresuradas o equivocadas y que ahora se arrepienten. Pero, Padre, fortaléceles la fe, que crean en más en ti en estos momentos y que no se sientan desanimados porque tienen hijos. Ayúdalos, Padre, porque están empezando nuevamente de cero. Ayúdalos, fortalécelos, llénalos con tu amor, arrópalos con tu corazón generoso y con tu corazón sagrado, Padre. Te pido especialmente por una hermana, Paola, y por sus hijos, por sus cuatro hijos, por su esposo y por su bebé que está por nacer. Ella ha vuelto de otro país muy lejano. Y en el nuestro estamos pasando muchas circunstancias un tanto terribles, pero vamos a salir de todas ellas, Padre. Ayúdala, acomódale toda su vida, Señor, y protégelos, protégelos, Señor. Bendícelos. Gracias, Señor, que hoy día vayamos a, esta noche nos vayamos a dormir tranquilos, seguros de que nos amas y que tú nos proteges mientras dormimos. Gracias, Señor. Esperamos un nuevo amanecer de tu mano y con los que amamos, con nuestros seres amados. Gracias, Padre. Bendiciones para todos. Amén.